Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Una doble porción de poder. Segunda de Reyes 2, del 1 al 14. El devocional de hoy nos habla de un hombre insistente llamado Eliseo, a quien su maestro Elías le dijo que debía quedarse en un sitio, pero él dijo que nunca iba a dejar a su maestro. Lo mismo sucedió con Ruth. Noemí le había dicho que debía volverse atrás, pero Ruth le dijo: "No me pidas que te deje, que no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú vivas, viviré y donde mueras, moriré." Y ella añadió: "Así me haga el Señor, que solo la muerte me separará de ti." Ruth había visto algo en Noemí que ni ella misma veía. Porque Noemí en un momento dijo: "Cámbienme el nombre, ya yo no me llamo dulzura, yo me llamo amargura." Pero Noemí todavía, pero Ruth todavía veía en ella una gracia y un favor. En el caso, en la historia de hoy, Eliseo sabía que en poco tiempo Elías iba a ser arrebatado al cielo. Y no estaba dispuesto a despegarse de Elías ni siquiera un momento. Esa debe ser la actitud que tú y yo debemos tener, sabiendo que en cualquier momento puede producirse el rapto de la iglesia. No despegarnos de las cosas de Dios. Asegurarnos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Leamos. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: "Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel." Y Eliseo dijo: "Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré." Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: "¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?" Y él le dijo: "Sí, yo lo sé, callad." Y Elías le volvió a decir a Eliseo: "Quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó." Y él dijo: "Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré." Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: "¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?" Él respondió: "Sí, yo lo sé, callad." Y Elías le dijo: "Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán." Y él dijo: "Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré." Y fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: "Pide lo que quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti." Y dijo Eliseo: "Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí." Él le dijo: "Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así; mas si no, no." Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo." Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se había caído, golpeó las aguas, y dijo: "¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?" Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Esta es una historia espectacular de cómo uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento traspasa la unción
el llamado, la autoridad a un siervo llamado Eliseo. No es la primera vez. Lo mismo pasó con Moisés. La Biblia dice que cuando... Y hay cosas que a mí me encantan de Dios, porque hay una maldición en la Biblia que dice que la muerte le sorprenda. Pero hay una bendición que dice, de gran estima es a Jehová la muerte de sus santos. Y cuando uno lee la historia de los grandes hombres de Dios en la Biblia, usted ve que ellos ya sabían cuando Dios se los iba a llevar. Pedro dijo, porque en breve debo dejar este cuerpo como el Señor me lo ha declarado. Pablo dijo, he acabado la carrera, he peleado la batalla, me está guardada la corona de la vida, la cual me dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y así estos hombres sabían, Moisés, ya Dios le había dicho, sube al monte, observa la tierra que te voy a dar, le voy a dar, le prometí a mi pueblo. Y antes de eso, él ungió a Josué, sabiendo que le quedaban pocos días en esta tierra. Que el Señor nos ayude también a ser hombres y mujeres delegados, no solo en lo físico, porque muchas veces nos ocupamos tanto en la herencia física y nos olvidamos de lo más importante, la herencia espiritual. ¿Cuál es la herencia? El legado espiritual que está dejando a tu familia. Le estás enseñando el temor y el amor a Dios sobre todas las cosas. Pasas tiempo con tu familia enseñándole la palabra de Dios. Cuando tú lees Deuteronomio capítulo 6, a Jesús un día le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande de todo? Y él le dijo, le citó Deuteronomio 6, 4. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Jesús lo dejó ahí, pero ese mandamiento sigue diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, estando en la cama al acostarse, cuando anden por el camino, al levantarse, y las atarás como una señal en tu mano y en tu puerta. Por eso usted ve que los judíos se amarran versículos cuando están orando en las manos y en la frente se ponen un versículo y en la puerta de la casa ponen versículos bíblicos. Es bueno que los muchachos en la habitación, en la casa, ellos vean versículos porque nunca se les va a olvidar. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino y nunca jamás se apartará de él. Y si usted no tiene niño y está orando por ello, es un buen momento para decirle, Señor, como dijo Ana, si tú me das hijo, yo lo voy a dedicar para ti, Señor. No le pida hijo para el mundo, dígale, esos hijos van a ser para ti. Lo que usted le pida a Dios, dígale, eso no es para mí. Eso es para ti, para yo hacer tu voluntad. ¿Ok? Pues la cosa que Dios nos da es para hacer su voluntad. Y dice la palabra, hermano, que en este caso Elías, que ya se va a ir, le dice a Eliseo, dime lo que quieras que yo te dé antes que sea quitado de ti. Fíjese que no solo Elías sabía, Eliseo también lo sabía. Y a las tres ciudades que fueron donde habían compañías de profetas, los hijos de los profetas también lo sabían. Es posible que Elías haya ido a despedirse de esas tres compañías de profetas y decirle, Eliseo queda a cargo, hónrenlo. Gloria. Y dice la Biblia que la última compañía de profetas donde Elías fue, se fue junto con Eliseo. Le cayó atrás también. Ellos querían ver la gloria. Me llama la atención que las otras dos ciudades, los profetas no salieron, pero de la última ciudad ellos fueron y se pusieron a observar también. Y dice la Biblia que de repente descendió un torbellino, un carro de fuego, caballo de fuego. Eso es una ilustración de lo que será el rapto de la iglesia. En el Antiguo Testamento pasó algo parecido. En Génesis habla de un hombre llamado Enoc. Dice, caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Era un hombre que anduvo en integridad con Dios. Son las dos personas, las únicas dos personas de las que dice la Biblia que Dios los ha traspasado sin ver muerte.
En Apocalipsis 11 se habla de dos testigos que serán enviados y que morirán. Hay personas que, comentaristas, que creen que van a ser estos dos hombres, que van a volver a la tierra. Quiero concluir leyéndole Lucas capítulo 11, porque muchas personas se cansan de pedir y de esperar en Dios. Y con la historia de Eliseo aprendemos a ser persistentes, con la historia de Ruth. Y Jesús nos dice en Lucas capítulo 11, verso 5, ¿quién de ustedes que tenga un amigo que va a él de medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te recordamos que el próximo 19 de julio tendremos un maravilloso concierto en la Iglesia Evangélica del Renuevo. Si aún no has comprado tu boleta, aún estás a tiempo. Paul Wilbur es quien canta, y las naciones le alaban, e Israel dirá amén. Usted ha escuchado mucho las alabanzas de él en la iglesia, en los mesiánicos que hacemos allá. La mayoría de las canciones que se cantan son de este señor, Paul Wilbur. Así que no se lo pierda. Lo puede googlear, empiece a escuchar sus canciones y no deje de venir a participar con nosotros en este glorioso concierto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde la gracia y el favor de Dios sobre tu vida, que el Señor te ayude a ser un hombre, una mujer persistente en la oración, no en hacer tu voluntad, sino en alinear tu voluntad con la voluntad de Dios y perseverar como hizo Jesús en el monte de Getsemaní. Aunque se rompían sus capilares, aunque los demás se durmieron, él perseveraba en oración. Dios te bendiga, Dios te guarde.